Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Lo primero de todo es preguntaros qué tal lleváis el verano. Espero que muy bien y que lo estéis disfrutando, cada uno a su manera, pero que lo estéis disfrutando un montón. Nosotros por aquí, un calor terrible, uf, insoportable. La ola de calor nos ha quedado, bueno, frititos, como yo digo. Nos ha quedado horroroso. Todo el día con el aire puesto, desde por la mañana temprano y hemos dormido con aire puesto. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que ya la hemos pasado. Hoy os traigo un vídeo de comprita. Os traigo kits impresos, kits no impresos, telas de punto de cruz. Bueno, en fin, os traigo varias cosas. Lo primero de todo que quiero enseñaros es este cortador de hilos que pedí, porque otro que enseñé en un vídeo anterior, pues no me convencía mucho cómo cortaba y la verdad es que lo veía cómodo, pero no me convencía mucho y entonces yo no me rindo. Pedí este, que es el primero que he recibido, he pedido dos a dos vendedores diferentes y pedí este en rosa y pedí otro en malva. En malva todavía no me ha llegado. En cuanto me llegue, os hago otro vídeo y os enseño. ¿Qué deciros? Bueno, mirar, viene en esta funda de plástico, no está mal para guardarla. Yo lo haré otra funda o ya veré, porque a lo mejor lo utilizo, lo cuelgo de la máquina de coser, no sé, ya veremos a ver. O lo meto en alguna bolsa de proyectos. Si lo meto en alguna bolsa de proyectos, sí, le voy a hacer una funda. Bueno, mirad, lo saco de aquí para que lo veáis. Es así como rosita. ¿Y qué pega le veo a esto? Que por aquí está muy bien, pero mirad los remaches de aquí. No está nada de bien. Entonces yo creo que este es que ha venido, creo que ha venido con defecto. ¿Cómo funciona? Pues deciros que me ha sorprendido gratamente. Corta a las mil maravillas. ¿Qué pasa? Que bueno, pues este quizás estéticamente no es tan bonito como el otro. El otro, la verdad es que tiene para cerrar la capucha para que no para evitar que no pinche donde lo llevemos guardado. Pero bueno, esto se soluciona, pues eso. O le hacemos una fundita o algo así y ya está. Mirar cómo corta. Corta fenomenal. Mirar. Os he traído unos recortes de unos hilos para que veáis. Mirad. Está a la punta. Mirad cómo corta. A la punta. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Bueno, y si lo ponemos más abajo, evidentemente, fenomenal. Entonces, bueno. ¿Veis? Es que incluso el sonido es diferente. Me ha gustado muchísimo. Así es que, bueno, salvo esos remates que yo sinceramente pienso que es que viene defectuoso, porque por aquí el remate está bien, pues me ha gustado muchísimo. Ahora esperar a que me venga del otro color, a ver qué tal es. También pedí. Como ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer. A ver, que quite esto de aquí. Me gusta mucho hacer imanes con pines y tal. Pues mirad, he pedido esto, era un juego de cuatro, ahora os lo saco de la bolsa, os lo enseño. Y la verdad es que me parecieron muy, muy graciosos porque son todos así cuadraditos. Y es una imitación como si fueran unos sellos. Son de gatito, ¿veis? Este está jugando a las cartas. Mirad. Estos son unos gatitos que se están bañando. ¿Veis que imita como si fueran unos sellos? Me parecieron súper súper cookies, como dirían otras compañeras mías. ¿Veis? Este que está cogiendo flores. Mirad, pone hasta ahí hasta el número. Y estos dos, que son dos gatitos enamorados. Este será el gatito que le regala la flor a la gatita.
Y está diciendo, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, está soltando por aquí los pétalos. Me parece súper, súper gracioso. Os pongo aquí en la mano los cuatro para que los veáis bien. Mirad. Estos son. Y la verdad es que tiene muchísima superficie. Este ya le tengo, ya le he hecho el pin para ver qué tal resultaba. He utilizado un imán grandecito porque tenemos mucha superficie para poner imán y cuanto más grande sea el imán, pues más fuerza de atracción va a traer. También pedí telas de punto de para hacer punto de cruz. Mirad. Yo ya había pedido en otras ocasiones telas. Mirad, ahora la saco del envoltorio. Pedí esta gris, es una Ida 14. Se la he pedido, la pedí a la tienda de Amisoft. Creo que viene un. Creo que pedí metro y pico, no me acuerdo exactamente. Y yo tenía muchas ganas de, porque a mí los grises, las telas en gris me encantan. Es un gris perlado, mirad, ¿veis la diferencia con el blanco? Y a mí me gustan muchísimo. Ya, yo ya las había probado. Os lo enseño así a cámara para que lo veáis bien. Y dan muy, muy buen resultado. Y me pedí esta, que como digo, es Aida 14, y luego pedí esta beige, que es en Aida 16. Es como las que nos traen en los kits de Amishop, son las mismas. No son tan rígidas como las de los kits de Joy Sunday, pero tampoco son blanditas del todo. Son semirrígidas, diría yo. Y es que dan un resultado estupendo. Mirar, a ver si la cámara quiere enfocarnos bien. Mirar, ¿veis? Y yo la verdad que estoy contentísima con estas telas. Bueno, pues eso por ahí. Y ahora vamos a la parte de los kits. Mirad, os traigo un kit, este, que es una copia de un Mirabilia y la verdad es que este me encantó por el colorido que tiene. Es la reina de otoño. Esto es una colección de cuatro reinas, cada una referente a una estación. Pero a mí de las cuatro, la que más, de momento, la que más me gustaba era esta. No la he pedido en impreso y ahora os voy a contar. Trae abalorio, la verdad es que viene súper completa. Mirad, mide 42 por 60 y la abrimos. Estas las instrucciones, como siempre. El gráfico que ahora os cuento. Y bueno, la foto de portada. Mirad, ¿veis? La pedí. A ver, que lo saque de aquí. La pedí en tela blanca. Yo no creo en un principio que no la voy a hacer en esta tela. Quiero probar en hacerla en una lugana o en un lino de los que compré en Casa Cenina. Y si no, compraré una lugana blanca y mi idea es teñirla en colores en verdes y en marrones. Como hace referencia al otoño, creo, y los colores que trae, creo que harían un muy buen contraste. Mirad, os enseño los colores. Os voy a enseñar primero el gráfico. Mirad, el gráfico es este. ¿Veis? A ver, son seis hojas, de las cuales cuatro son completas y la quinta y la sexta son dos cachitos. ¿Veis? Que serían esos dos cachitos. O sea, que es el gráfico. Una y dos, tres, cuatro, cinco y seis. Trae 40 colores. ¿Veis? Ahí lo pone. Todo esto, el full stitch, son cruces completas. Trae tres cuartos de cruz.
Y trae. Estos serían los hilos con los que tenemos que coser los abalorios, que ahora os lo explicaré bien. Y este es el punto lineal, los colores que tenemos que utilizar con el punto lineal. Os voy a enseñar los colores, os enseño los abalorios y ahora os explico cómo lo voy a poner yo y alguna idea que se me ha ocurrido. Mirad, los colores la verdad es que son preciosos. Mirad. Mirad qué colores de otoño más bonitos. Mirad. Este. Ay, este no. Ahora es en el otro lado. ¿Veis? Aquí lleva su anexo, sus dos agujitas. Y esta es la parte de los otros colores. Mirad qué pasada. Son preciosos. Bueno, mirad. Aquí hay una parte y aquí está la otra. Para que los veáis bien. Trae hilo dorado, que supongo que será el hilo dorado. Es que no lo tengo que mirar bien. Yo creo que supongo que será para lo que lleva en el pelo. Creo, no sé, ya os contaré. Y quizás para esto también. Ya cuando lo haga, os cuento. La verdad que los colores son espectaculares. Y ahora os voy a enseñar los abalorios que trae. Mirad, trae un montón de abalorios de varios colores. Y trae, que me gusta mucho que lo hayan traído, una aguja especial para coser abalorios. ¿Por qué digo especial? Bueno, pues porque estas agujas son más largas y muchísimo más finas que las normales. Entonces, la verdad que al chino le doy un 10 porque está en todo. Mirar, trae ese verde, este rojo que es como rojo, naranja, es como atornasolado, la verdad es que es muy bonito. Trae un malva como grisáceo. Trae otro verde, un amarillito también. Y trae como un rosita palo. La verdad es que es muy bonito. Si os fijáis, en cada sobre pone un color, un número. Este es el 17, ¿veis? El 43, el 31. Bueno, ¿qué quieren decir esos números? Pues esos números se corresponden a estos números. ¿Y dónde sé yo? Bueno, a ver, os voy a explicar otra cosa ya que estamos aquí. ¿Qué quiere decir aquí el DMC? Bueno, pues estos colores de DMC. Y estos números corresponden tanto a las bolsitas como al color del organizador, de los hilos en el organizador. Y es con el color que tenemos que coser cada perlita. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo que coser la perlita, la que tiene la bolsa 44. Voy a buscar la bolsa 44. Mirad. Aquí tengo la bolsa 44. ¿Con qué color tengo yo que coser esta perlita? Pues tengo que coser esta perlita con el color 44 de mi organizador. Mirad, busco el 44 de mi organizador, que es este color, y con este color es con el que tengo yo que coser esa perlita que está en mi bolsa 44. ¿Veis? Que es un color, que es el color que quizás se puede asemejar más al color de la perlita. Y así haríamos sucesivamente con todas las perlitas. ¿Cómo identifico yo dónde va una perlita en el gráfico? Mirad, lo primero de todo, donde va la perlita no hacemos la cruz, dejamos el huequito sin hacer la cruz. Y ahí sabemos que va a ir la perlita. ¿Cómo lo identifico yo en el gráfico? Pues mirad, todo donde aparecen esos circulitos, ¿veis que hay un montón? Ahí van las perlitas. Entonces, yo coso las cruces, pero donde está el circulito no hago cruz. Lo dejo en blanco y luego pongo la perlita.
Espero que os haya, que os quede claro, ¿veis? Luego tenéis perlitas por aquí sueltas y nada. ¿Qué se me ha ocurrido a mí? Bueno, pues mirar una idea. Imaginaros que vosotros ya habéis hecho este proyecto y queréis volver a reproducirlo. Y nos apetece comprar perlitas. Bueno, pues en lugar de las perlitas, lo que podéis hacer son nudos franceses. Siempre y cuando, a ver, en una segunda reproducción, porque si tenemos las perlitas, pues no hay problema. Pero si queremos hacer una segunda, una tercera, una cuarta reproducción del mismo proyecto, y por lo que sea, pues no nos apetece poner la perlita, hacemos un nudo francés. No sé, eso es una idea que se me ha ocurrido, ¿vale? Bueno, pues esto por aquí. Voy a guardar esto aquí, que no se me pierda. Y otro gráfico que me ha llegado es este, el de los abuelitos. Ya sé que muchas de vosotras lo tenéis. Y es que lo veo tan tierno, tan bonito, me encanta. Estos abuelitos abrazados, con esa cara de felicidad, de complicidad, de ternura, de amor, que aunque no sea una habitación con grandes cosas ni grandes muebles, pero lo feliz que están los dos, ay, me encantan. Me encanta, a mí me encantaría verme también así cuando pase muchos, muchos años. El perrito, bueno, y el gato, es que no sé, es una escena tan entrañable, tan bonita que no podía dejar de no tenerlo. Bueno, mirad, os explico. Las dimensiones son 44 por 36. Lo abrimos para que veáis la hoja de instrucciones, y este me lo pedí en tela impresa. Bueno, la foto, mirad, os enseño el gráfico. La verdad es que se ve de maravilla. A ver dónde pone, aquí, mirad, son 6 folios casi casi completos y el gráfico se ve fenomenal, fenomenal, fenomenal. Trae, mirad, aquí tenéis la leyenda, trae 47 colores, 47 colores, y esta y esta serían cruces completas, lo pone ahí, full stitch, y estos son medias cruces, half stitch. La verdad es que, bueno, y trae el punto lineal, que es solo de un color, el 310, que es negro. La verdad que este es de los pocos kits que traen medias cruces. Normalmente estos de Joy Sunday suelen traer cruces completas. Pero la verdad es que, bueno, últimamente también hay, bueno, como habéis visto en el anterior, que traían 3/4 de cruz. Y bueno, mira, pues la verdad es que lo van perfeccionando. Y os enseño los colores de los hilos. Son muy, muy bonitos también. A ver cómo los enseño. Mirad. Aquí tenéis una parte. La verdad es que son muy bonitos. Una parte aquí. A ver. Para que lo veáis todo bien. Mirad. Esta es otra parte. Y lo cojo así para que lo veáis. Y esta es otra parte. Y estos son por ahí y por aquí. La verdad que trae unos colores preciosos. Y las dos agujitas. Y mirad. ¿Veis? Lo pedí impreso. A ver. ¿Cuándo sé yo que tengo que hacer cruz completa o media cruz? Mirad, pues es simplemente vosotras y vosotros buscáis en la leyenda. Esto es, pone aquí full stitch, pues donde pone full stitch, todos los símbolos de full stitch son cruces completas, todo cruz completa, todo cruz completa.
Y luego aquí tenemos una leyenda que pone Half Stitch. Pues todo esto que aparece con estos símbolos, ya sabemos que lo tenemos que coser con medias cruces. Mirad, os lo voy a doblar y os lo voy a enseñar para que sepáis diferenciar bien dónde se hace media cruz y cruz completa. Mirad, ¿veis este naranja? Me refiero a ver. A todo este naranja, ¿veis, veis, veis, veis? Bueno, pues todo ese naranja se corresponde con es este símbolo. ¿Veis? Que trae como dos cuadraditos, pues se corresponde con este símbolo. Pues este símbolo está aquí en Half Stitch, ¿veis? Luego, por ejemplo, si queremos hacer ese símbolo, el azul turquesa o el azul clarito, busco dónde tengo el azul clarito, que lo tenemos. A ver, aquí, ¿veis? El 29, que es full stitch, que tengo que hacer cruz completa. La verdad es que este está muy, muy bien explicado. Bueno, todos, la verdad, todos. Pero bueno, es el primero sinceramente es el primero que tengo que tenga medias cruces. Y ya lo he visto hecho, que lo ha hecho ya bastante gente y queda precioso. Me encanta cómo queda. Os lo acerco un poquito más para que lo veáis. Queda muy, muy, muy bonito. Bueno, pasamos al siguiente kit. El siguiente kit que os traigo es más veraniego. Mirad. Unas casitas de playa. Este es una copia de Dimension y lo vi monísimo. Este kit diría yo que sería el típico kit que cogería yo para llevarme de vacaciones. No me he llevado este de vacaciones porque, como ya sabéis en un vídeo anterior, me llevé el de las tacitas. ¿Y por qué no me llevé este en lugar de las tacitas? ¿O no elegí este en lugar de las tacitas? Porque el de las tacitas, como mi hijo ya lo tenía empezado, ya lo tenía abierto, para que no estuviera por ahí danzando el kit, pues digo, voy a hacerlo y así ya ese lo damos por finalizado. Y si tuviera tiempo de empezar este, o si no, dejarlo para el año siguiente. ¿Por qué digo yo que sería el típico kit que yo empezaría o haría en vacaciones? Porque no es muy grande y es estrechito. Bueno, después de haberos metido este rollazo, os voy a decir las medidas. 54 por 21. Lo vamos a abrir. Las instrucciones, estas vienen un poquillo más arrugadas. Este venía, mira, sí, viene un poco más. A ver. Venía un poquito más arrugado. Lo pedí impreso también. Y mirad, ¿veis? Como no es que es pequeñito. Trae dos folios completos y un tercero que será más o menos la mitad. Trae 28 colores. Este trae, todos son cruces completas, ¿veis? Trae punto lineal de varios colores y trae nudos franceses. Este no trae ni medias cruces, ni tres cuartos de cruz, ni nada de eso. ¿Veis? Este es el gráfico, como siempre, se ve bastante bien. Mirad, ¿veis lo que os digo? Que no, cómo viene de arrugado este, madre mía, Dios mío. Es pequeño, no es uno de tan grande y la verdad es que este sí. Yo ya lo tengo adjudicado para, yo creo que para el año que viene, para las vacaciones que viene. Os enseño los colores, los colores son espectaculares de bonitos, muy, muy, muy bonitos, mirad, muy, pues eso, muy de verano, muy, son preciosos los colores, mirad, aquí tenéis una parte y aquí tenéis otra parte. No me digáis que estos colores, que son preciosos, mirad, os los pongo así, bueno, es que no sé cómo ponerlo, bueno, no me digáis. Me encantan, qué colores más bonitos. Bueno, pues típico de, pues eso, de verano. Me llama para el verano. Este ya está adjudicado para el año que viene, desde luego. Y mirar. No sé si, ay, mira, sí coge casi entero. ¿Veis?
No, este es muy. La verdad es que es muy, muy manejable. Os lo acerco para que veáis la impresión. Y otro que he pedido es uno de estos azules, de los pequeñitos. También es una copia de Dimension. Y este es también, estos de azul, creo que no vienen, creo que son todos en tela blanca. Mirad, bueno, esta es la foto. La verdad es que me parece muy bonito. También invita, yo lo veo como también como un atardecer de verano. Y me encanta, también lo veo muy, muy bucólico, me transmite también mucha tranquilidad, que para mí eso es muy importante. Bueno, mide 33 por 26, correspondería yo creo que a un petit de dimensión. Y lo abro con vosotras. Mirar, tenemos, a ver, tenemos cruces completas con hilos combinados, medias cruces también con hilos combinados, ¿veis? Combina una hebra de un color, dos hebras de otro color, dos hebras de un color, la verdad es que está muy bien. Y trae el punto lineal, no es muy grande. El gráfico viene aquí así. El gráfico, la verdad es que viene, se ve muy, muy bien. Os lo acerco. Y eso sí, trae punto lineal, bastante punto lineal, ¿veis? La verdad es que cargadito de punto lineal. Y os enseño los colores. Son muy, muy, muy bonitos los colores. Son muy bonitos, mirad. Esos son unos y estos son otros. Trae, a ver, no os he dicho cuántos colores trae. ¿Cuántos colores trae? A ver, lo pone aquí atrás. Trae 23 colores. Bueno, mirar la numeración. Aquí la numeración empieza por el 65. A ver, os lo pongo así para que lo veáis. Evidentemente, esta numeración no es la que, no es por la que nos tenemos que guiar. Nos tenemos que guiar por la de aquí atrás, que empieza en el número 1. ¿Veis? Esta numeración no. La de adelante no, la de atrás. Si esta numeración de adelante empezara por el número 1, pues nos guiaríamos por la de adelante. Pero como no corresponde, porque el proyecto no trae 80 colores. A ver. No trae 80 colores. Entonces, yo siempre le doy la vuelta. Si tiene numeración por detrás, me guío por la numeración por detrás, que es la que corresponde con los símbolos del gráfico. Y mirar, estos hilos ya sí no los tenemos que preparar, ya vienen justo para tirar de la hebra. Yo creo que espero tener suficiente hilo. Yo creo que sí. Y luego, la tela, ¿veis? Y las dos agujitas. Y por último, un kit de una de mis tiendas preferidas, de Amisho. Me encanta esta tienda. Es este, es una copia de Dimension. Y qué deciros. Me encanta, es una gasolinera de estas súper antiguas, como de los años 40 o años 20, diría yo. Típica americana. Yo me imagino que este señor viene de su casita,
que la tendrá en un campo y viene a la gasolinera más cercana, que está aquí como en un campo. Me encanta, es precioso. Bueno, yo es que ya sabéis, imaginación al poder. Aquí tiene hasta las señales de dirección, supongo que será a un pueblo o a otro, y muy, muy, muy bonito. Se lo he visto hecho a una, creo que era una rusa, sí, por las letras era una rusa, y queda espectacular. Bueno, ¿lo sacamos de aquí o lo enseño? En su carpeta, la verdad es que estas carpetas están fenomenal, aunque yo luego utilizo las mías que yo me hago. Os enseño primero un poquito por encima el gráfico. Mirad la foto y el gráfico. Estos gráficos es que me encantan, porque es que se ven, tiene un símbolo que se ve, que es que lo tienen, como lo hacen tan grande. Pues es que se ve fenomenal, por eso me gustan tanto. Tiene, bueno, le doy así una pasada, un montón también de punto lineal, que bueno, yo el punto lineal, la verdad es que a mí sí me gusta hacerlo, por lo tanto no me importa que tenga mucho punto lineal. Mirar, esto solo la leyenda, trae cruces completas, trae medias cruces. También veis, tres hebras, una hebra, dos hebras, juegan con eso para dar la profundidad al cuadro. Trae nudos franceses y aquí trae el punto lineal. La verdad que mira también el punto lineal a una hebra, a dos hebras, a tres, fenomenal. Muy bien, me encanta. La tela como la que yo os he enseñado antes, la misma que os he enseñado antes. El mismo, mirad, es semirrígida, el mismo tacto, todo igual. Lo pedí en una ida, es una ida 16, color crema. Os lo acerco para que veáis que es exactamente la misma ida. A ver si quiere la cámara ahora. ¿Veis? Es exactamente la misma. Viene pez punteado, como siempre, que me encanta también que venga pez punteado. Todos vienen pez punteados, los de Joy Sunday también. Los dos colores, con las dos agujas, el enhebrador y los hilos. A ver, deciros cuántos hilos, cuántos colores trae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 colores trae. Y mirar, esto es una parte. Estos también vienen colocados simplemente para tirar de la hebra. Y esta es la otra parte. Bueno, mirar, lo puedo enseñar si eso. A ver. Estos son los colores. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. A ver, si lo enrollo así, mirar. Yo creo que sí, que voy a tener bastante. Bueno, pues estas han sido mis compritas de hoy. Espero que os hayan gustado. Y nada, que disfrutéis mucho del verano y que espero veros en mis próximos vídeos, que cosáis lo que podáis y que seáis muy, muy, muy felices. Adiós.